están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un capítulo más de unboxing en juegos, juguetes y coleccionables. Estamos en The Comics House con mi librería en el barrio Alameda y pues este programa es muy especial porque haremos un unboxing de esta chulada de Mezco Toys 112 Commander Rogers. Acompáñenme. Muy bien, juego amigos, pues estamos listos para hacer este unboxing, pero antes acompáñenme a ver un poco de lo que hay aquí en The Comics House Comic Librería en Barrio Alameda. Y están listos, juego amigos. Yo estoy muy, muy emocionada porque vean nada más. Esta línea de 112 Collective es de Mezco Toys, que pues conocemos esta línea, esta marca, porque ha hecho juegos, juguetes como Living Dead Dolls y están increíbles. Y vean, en la parte trasera de la caja pues se ve cómo es la figura. Aquí a mí me entra la curiosidad porque se ve como si el escudo fuera transparente, pero bueno, eso lo vamos a ver ya más a fondo. La caja está padre porque tiene esta parte de detalle brilloso en el escudo de nuestro querido Capi. Tiene su Obi aquí, así que vamos a retirarlo con mucho cuidado. Esto es una figura muy, muy especial. Ok, es de aquí arribita de donde se abre. Ok. Ay, 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 ay. ¡Qué chulo! Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Vean nada más. ¡Está increíble! O sea, de solo verla. ¡Wow! Ok, vamos a retirar el plástico protector. Vean, juego, amigos. Nada más. ¡Wow! Van a decir que es lo especial de estas figuras. Vean el detalle. Para hacer figuras de este tamaño, tienen detalles como si fueran a una mayor escala. Vamos a sacar a nuestro querido Steve. Sí, se para. ¡Oh, se para! Y la ropa es tela. O sea, sí es 100% tela. Vean, vean, vean nada más. Ok, tiene varios puntos de articulación hasta donde vamos viendo. Se le mueve la mano, se le mueve el codo, el hombro. ¡Qué emoción! Ok, vamos a dejar a Rogers posición aquí en lo que sacamos todos los accesorios. ¿Recuerdan que les dije que el escudo creía que era transparente? En efecto, es transparente. Vean nada más. Ok, vamos sacando la daga que también trae, porque aquí atrásito en su cinturón trae el bolsillo, la funda para la daga. ¡Wow! ¡Qué chulada! La base obviamente es el escudo, el emblema de Capitán América. Entonces lo ponemos y, ok, tiene los hoyitos en los talones. Y aquí
ya hizo clic, lo colocamos y ahí se ve bien ya nuestro querido Steve Rogers. Vamos a poner la daguita aquí adentro. Ahí está. Ok, ya está atrás. Vean nada más. El detalle en el cabello, en la cara. No puedo creerlo. Tiene manos intercambiables. Vienen 2, 4, 6, 8, 9. 9 manitas. Que pues obviamente son los pares de izquierda a derecha, ¿no? Acá abajito trae otro plástico. ¿Qué onda? Y este no quiere salir. Ok. ¡Miren nada más! Entonces, con este sujetamos a Rogers. Ok, ahorita vemos cómo se acomoda en la base. Y trae como los cinturones, la pechera. Vamos a ponerlo aquí. Trae, ¡qué considerados! Muchas gracias para no perder las piezas. ¡Gracias! ¡Gracias, Mezco Toys! ¡Gracias! Eso yo lo agradezco muchísimo. Ok, vamos a ver cómo se posa nuestro querido Rogers en la base. Vamos a acostarlo. La estructura. Ok. Vamos a ver cómo se aplica. Cómo podemos quitar el punto de base inicial, que es el que tenemos aquí. Si queremos poner a Rogers sin esta parte, ¿no? Sin la estructura que lo sostiene a él. Entonces ponemos aquí y acomodamos. Ahí una altura decente. Abrimos. Este está engañoso. A mí sí se ve como más ruda. Más bien más frágil. Pero no está tan difícil de usar. Ok. Entonces tenemos aquí a Rogers. Lo amarramos bien. Y ya con esto nosotros podemos jugar la altura. Entonces lo podemos acomodar en pose de acción. Aquí. Ajá, sí. Ahí está bien. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. Y bueno, vamos a sacarlo para ponerle la pechera. Que está súper padre porque vean, tiene un imán. Y pues eso es lo que hace que quede adherido muy bien aquí atrás. Ahí está muy guapo el Rogers. Y bueno, ahora sí, de regreso a la base. Regresamos a su modo ataque. Y tiene el escudo. Dejamos la mano preparada para el escudo porque van a alucinar con esto. Tenemos el escudo que, ya decíamos, es transparente, un poquito transparente, cosa que a mí me encanta. Tiene aquí como la agarradera. Pero aquí tiene otro secreto. Ahí está. Y ahí quedó. Ahí está nuestro Steve Rogers con todo el escudo puesto. Está increíble. Vean nada más. Y no es solo en ese brazo, queridos juego amigos. Si llega un ataque del otro lado. ¡Chan! Está muy padre eso porque no tienes que modificar las manos. Con la mano especial que agarre el escudo. Y ya, o sea, ¡guau! ¡Esto me encantó! Entonces ya, lo dejamos ahí. Y bueno, trae las manos intercambiables que vamos a intercambiarle una nada más para que lo vean ustedes. Y con cuidadito, ahí está. Ya entró la mano, le bajamos la manga y lo medio acomodamos en la pose. Y ya tenemos al solemne Steve Rogers, comandante Steve Rogers. Y listo. Entonces ya aquí lo tenemos muy listo, muy puesto para la acción. A nuestro querido Steve Rogers. Vamos a ver detalles. ¿Qué es lo mágico de esta línea del 112 Collectible? Tiene 32 puntos de articulación desde los pies. Aquí vemos cómo la bota se mueve. La rodilla.
todo, o sea, se mueve con todo. Y eso está padre porque no es nada más ponerlo en la pose genérica, lo podemos poner como absolutamente se nos antoje. Gira torso, giran brazos. Esto a mí me encantó, o sea, literal, trae marcado hasta los músculos. No es una cosa tanto de que se vea bien, que se vea guapo, sino se ve muy masculino y se ve muy ad hoc con la esencia de Capitán América. Las manos, se las voy a mostrar aquí solitas. Siéntate un poquito, Cap. Vean las manos. Los guantes están muy, muy bien detallados. Trae toda la protección de nudillos, o sea, todo el cuero. Se ve muy real las botas. A mí eso me encantó. ¿Y qué otra cosa está chida? La vestimenta sí es ropa, en serio es tela, es genuina. No, no es falso, no es plástico pintado. Vean la cara. Muy serio él. Y esos son los detalles que la verdad Mezco Toy se ha esforzado mucho. Se ha ganado un puesto muy importante para nosotros como una de las marcas de juguetes, de figuras de acción, que mejor representan estas figuras o que mejor detalle le brindan a nuestras figuras. Eso es de aplaudir muchísimo. Entonces, vean, este detalle del escudo a mí me fascinó. Y, pues bueno, es una figura más económica, sí, pero no escatima en detalles. Conocemos otras líneas, otras marcas que son muy detalladas, pero el precio puede ser muy alto. Y esto es económico, muy accesible y altamente coleccionable por el exceso de detalles que tienen. De verdad, esto es algo que yo me acabo de volver muy, muy fan. Mezco Toys, tienes todo nuestro amor, todo nuestro cocoro, te llevaste todas las palmas de parte de todo el equipo de juegos, juguetes y coleccionables. Y bueno, vamos a hacer algo más heroico para despedirlo. Ahí está una pose más en acción. Y antes de despedirnos, ¿se acuerdan que les dije algo especial de la caja? Pues bueno, vean nada más. Se abre con imán. Y el arte está increíble. O sea, obviamente lo abrimos y por aquí vemos toda la caja con Steve Rogers. Pero vean nada más. El arte está sensacional. Y es justamente con el traje que viene. Y dice, por Carlos Pacheco. Está increíble este arte. Entonces, ya lo dejamos aquí. Lo guardamos. Y precios juego, amigos. Esta figura cuesta $80. Pero aquí en The Comics A2 la pueden encontrar por $1,800 pesos. Si hacemos el cálculo son $1,600, pero la verdad es un precio muy accesible considerando mucho el gasto de envío, que se quede en aduana y todo este proceso que ya conocemos de comprar en línea. La verdad, para estar en México y tener estas figuras que son increíbles, es un precio muy accesible en un lugar súper increíble que no tienen nada más estas figuras, sino ven aquí atrás todo lo que me acompaña. Es wow. Batman y este Speedy, están increíbles. Así que se tienen que venir a dar una vuelta. Recuerden, Barrio Alameda de Comics A2. Tienen muchas cosas increíbles para ustedes. Y con esto yo me despido, queridos juego amigos. Nos vemos en el próximo unboxing. Aquí está Commander Rogers de 112 Collective Mezco Toys. Y bueno, nos vemos en la próxima. Yo soy Marisol, adiós. Ay, ¿qué creen, juego amigos? Un último dato antes de irnos. Si no les gusta tener la figura afuera, ya la vieron, ya la sacaron, ya la posaron, pero dicen, quiero tenerla adentro en su caja, como va a ser mi opción, vean nada más. Se puede guardar y no pasa nada, como si nunca lo hubieran abierto. Vamos a cambiarle todo y listo, ya se guarda aquí.